doy la bienvenida a Boston Common, el comienzo del Freedom Trail. Deleite sus oídos y aprenda más sobre el histórico Freedom Trail y la historia de Boston Common. Háblame del Freedom Trail. Empezando aquí en Boston Common, siga el camino rojo que serpentea por las calles de nuestra gran ciudad. Los marcadores de la ruta están en muchos sitios históricos. Vea la casa de Old River, la Old North Church, la Old State House, Bunker Hill y mucho más. 7IA. ¿Es algún código? Le doy la bienvenida a Boston Common, el comienzo del Freedom Trail. Me interesa la historia de este lugar. Remontémonos cientos de años. Es el año 1700. Durante 7 dirigidos la noche. Los oficiales están reunidos, General Gage. Hace 4 días recibí noticias del conde de Dartmouth. Tenemos órdenes. Teniente Coronel Smith, reúna 21 compañías de nuestros mejores hombres y llévelas con la máxima urgencia y discreción hasta Concord. Una vez allí, capturarán y destruirán toda la artillería, munición, provisiones, tiendas, armas ligeras y todas las reservas militares. ¿Y qué me dice de los colonos, general? Vigile que los soldados no saqueen a los habitantes ni dañen la propiedad privada. Pero podemos y debemos desarmarlos. Hacia la medianoche, el coronel Smith marchó con y así. Le doy la bienvenida a Boston Common, el comienzo del Freedom Trail. ¿Eres guía turístico? Error. Respuesta no reconocida. Le doy la bienvenida a Boston Common, el comienzo del Freedom Trail. Da igual. Disfruta. Ajá. 7A. ¿Qué vas a hacer con eso? IL. Es un código seguro. Sí, ah.
Estad atentos. Ahora un 6 y una O. Tres y creo que hay alguien por aquí.
de ellos. ¡Ese sonido! Luego 8D. El rastro acaba justo en la iglesia.
Dejárselo a los carroñeros sería una tontería. ¿Has oído hablar de Paul Revere? Fue uno de los Minutemen originales. Una sí por tierra, dos sí por mar. Justo aquí, en la Old North Church. No sabía que estas criptas estuvieran aquí abajo.
pues no está bien. Gira. Eso es. Alto ahí. Te has tomado muchas molestias para organizar este encuentro. Pero antes de proseguir, contesta mis preguntas. ¿Quién demonios eres? Seguí el Freedom Trail en busca del ferrocarril. Vengo en son de paz. Si eso es cierto, no tienes nada que temer. Solamente oí un rumor sobre vosotros en Good Neighbor. Ya veo. Me llamo Desdémona y soy la líder del ferrocarril. ¿Y tú, Deacon? ¿Dónde estabas? Pero si tienes una fiesta, ¿qué pasa con mi invitación? Ponme al día. ¿Quién es? Vaya, última hora, jefa. Este tipo se ha vuelto bastante importante. ¿Acaso nos conocemos? No tenía necesidad de conocerte para oír hablar de ti. Has causado revuelo. ¿Te dice algo el nombre de Mortaja Plateada? He oído que acabó con la banda de Singin él solito. No está mal, ¿eh? Y por si no fuera suficiente... Des, en serio, ¿no has oído hablar de él? Es el líder de los Minutemen. Parece que toda la Commonwealth lo tiene en un pedestal. ¿Entonces respondes por él? Sí. Créeme, queremos a alguien como él con nosotros. Eso cambia las cosas. Y bien, ¿por qué querías conocernos para empezar? Mi hijo, Sean, fue secuestrado. Busco ayuda para encontrarlo. ¿Te quitaron a tu niño? Es terrible. ¿Sabes quién lo hizo? Por tu bien espero que el instituto no esté implicado. No sé quién se lo llevó. Solo quiero ayuda para recuperarlo. Por tu bien espero que el instituto no esté implicado. Le diré a Deacon que lo investigue. Si alguien puede hallar una pista, será él. Si vamos a seguir tratando contigo, tengo que asegurarme de que coincidimos. Sabes lo que es un synth, ¿no? Sí, lo sé todo sobre ellos. Bien, el instituto los trata como su propiedad, como herramientas. ¿Los synths no son máquinas? Las máquinas son herramientas. Empezaron así. Pero si es imposible determinar una sola diferencia entre un synth y un humano, hay que tratarlos como iguales. Así que intentamos liberar a los synths de su esclavitud. Darles una oportunidad real de vivir. Tengo una pregunta. La única pregunta que importa. ¿Arriesgarías la vida por el prójimo? ¿Y si fuese un synth?
Tiempo atrás prometí dedicar la vida a proteger a mis paisanos. Esto no me parece diferente. Bien dicho. Haremos lo que podamos por investigar lo de tu hijo desaparecido. Lo que el instituto ha hecho a tu familia y a otras es lo que nos mueve. Normalmente serías justo el tipo de persona que tratamos de reclutar. Pero ahora mismo no tenemos tiempo de entrenar a nuevos agentes. Sin embargo, puedes contribuir de otras formas valiosas. Y a cambio, podremos ayudarte. Ve a ver a Deacon para que te dé más detalles. Puedes irte. Espero que no te importe la recepción. Cuando te peleas con el instituto, tienes que ir con cuidado cuando se presenta alguien nuevo en la pista. Tu líder solo estaba siendo precavida. Al menos nadie ha salido herido. Exacto. Aunque la primera impresión digamos que no ha sido para el recuerdo. Pero ya está todo aclarado. Respondo por ti. Nadie ha recibido un tiro. Aún así, lo consideraría un gran favor personal si no nos vendieras al instituto. Gracias. No te preocupes, os guardaré el secreto. Eso es lo que quiero oír. De modo que Des quiere que te haga turista. Así llamamos a quien nos ayuda con un trabajillo por aquí y otro por allá. ¡Qué desperdicio! Pues mira, te lo voy a decir claramente. El ferrocarril te necesita. Tienes toda mi atención. Tengo un trabajo. Es demasiado grande para mí, pero perfecto para los dos. Si me ayudas, atraeremos algunas miradas y Des te invitará al redil. Y luego, si te metes en un lío y necesitas ayuda, tendrás a tus colegas del ferrocarril. Cuenta conmigo. ¡Perfecto! Vamos a quedar en la vieja autopista de las afueras de Lexington. Allí te daré más detalles. Oiga. Tengo que ocuparme de unas cosas. Nos vemos en Lexington. Vuelve por aquí si necesitas vernos. Sabremos que vienes. Desdémona. Vuelve por aquí si necesitas vernos. Sabremos que vienes. Vi algo de tu trabajo por la ruta. No está mal. Para un humano, me refiero. Te agradezco el cumplido. Ya, vale. Escucha, nos pillas en mal momento. Todavía nos estamos recuperando de... algo que no puedo mencionar. Pero tenemos una baja. Y si algo de lo que dijo Deacon de ti es cierto, me gustaría tenerte en el equipo. Me interesa. Estupendo. Creo que encajarás bien. Sé que Des dijo que no tenemos sitio, pero habla con Deacon. Seguro que tiene una táctica, como siempre. Nos marcharemos por separado cuando salgas. Es mejor Oiga, no llamar la atención. Qué ganas de salir de este sitio. Me da escalofríos. No habrás visto entrar nada sospechoso, ¿verdad? Glory. Me vendría bien el doctor. Y el señor Sonrisas. Me vendría bien el doctor. Y el señor Sonrisas. Qué ganas de salir de este sitio. Me da escalofríos. Desdémona. Vuelve por aquí si necesitas vernos. Sabremos que vienes. Hola. Tengo que ocuparme de unas cosas. Nos vemos en Lexington. Me vendría bien el doctor. Y el señor Sonrisas. Vuelve por aquí si necesitas vernos. Sabremos que vienes. Hola.